La investigación, sus avances, suceden normalmente en los laboratorios lejos de nuestras casas. ¿Cómo hacer el recorrido desde la investigación de los laboratorios hacia cuestiones que beneficien a las personas? Para hablar de ello, nos encontraremos hoy en Oncovisión, que es una spin-off creada por José María Benlloch, que tiene su sede en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. Vamos a hablar con él. José María Benlloch ha realizado innovaciones en ingeniería biomédica e imagen molecular que han cambiado la forma de diagnosticar y tratar pacientes con cáncer. Es un físico valenciano que se doctoró con una tesis sobre el desarrollo de detectores de partículas elementales en el CERN en Ginebra. Ha trabajado con el Premio Nobel de Física Jerome Friedman en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, en Estados Unidos. En experimentos que realizó en el Fermilab de Chicago, José María Benlloch inventó métodos de detección que permitieron descubrir la partícula elemental quark-top. Este descubrimiento es una de las aportaciones más importantes de la física de partículas de las últimas décadas. En 1996 se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y en 2010 fundó el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, que es un centro mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia. Ha desarrollado el sistema de navegación quirúrgico Sentinela, que permite localizar en tiempo real el ganglio Sentinela en varios tipos de cáncer. Benlloch ha desarrollado también un escáner basado en la tomografía de emisión de positrones que se utiliza en centros de investigación biomédica de referencia a nivel mundial. Ha desarrollado un equipamiento médico, el MAMI-PET, destinado al diagnóstico precoz del cáncer de mama y un sistema de láser de alta intensidad útil en la fabricación de radiofármacos. Por estos desarrollos, entre otros, ha recibido el Premio Nacional de Ingeniería Leonardo Torres Quevedo en 2014. María Benlloch, muchas gracias por aceptar conversar en la ciencia en nuestra vida. Con mucho gusto. Bien. Mira, yo quisiera... recuerdo haberte escuchado decir en alguna ocasión que sin ciencia básica es difícil que se produzcan aplicaciones. Esto yo no sé si nuestros telespectadores lo tienen claro o no. ¿Cómo es esto? ¿Hay ciencia básica y ciencia aplicada? ¿Cómo es? Pues, según Pasteur, solamente hay ciencia y las aplicaciones de la ciencia. Es decir, no tiene sentido separar ciencia fundamental o ciencia básica con ciencia aplicada, sino que existe la ciencia y sus aplicaciones. Claro. Bueno, porque de hecho, tú eres un físico de partículas, partículas, hay que decir, partículas elementales, los constituyentes básicos de la materia, cosa que algo... que para mucha gente, yo recuerdo que a mí en el colegio me explicaban que estábamos hechos, la materia eran átomos y que eso era indivisible, significaba, sí. ¿No? El significado. Y después oímos hablar de protones, electrones y neutrones, pero luego de materia, de antimateria, de quarks, de un montón de partículas, siguen apareciendo partículas. Bueno, tenemos una situación actual que explica muy bien el comportamiento de la materia en determinadas condiciones, pero tampoco lo explica todo. Y esto, pues, indudablemente con el tiempo cambiará. Hay grandes huecos que están por explicar y, por tanto, pues, es de esperar que en el futuro se vayan cubriendo estos huecos, pero probablemente aparezcan otros. Parece que al final, pues, lo que decía Popper de la búsqueda sin término, pues es una cosa que se va a cumplir y es normal. Yo estoy absolutamente convencido, después de pensar que esto no se va a acabar nunca, la investigación no es un trabajo que va a permanecer por siempre. Yo no sé si extenderme mucho en las elucubraciones filosóficas, pero vamos a describir un poco la situación actual. Efectivamente, actualmente hay 12 partículas que constituyen toda la materia, 12 partículas elementales, que son los quarks, que constituyen los protones y los neutrones,
y luego pues los leptones como el electrón y los protones, los neutrones constituyen el átomo. La palabra quark yo se la he ido a explicar al premio Nobel que lo puso, se lo he oído esto en una conferencia en Santa Fe. Él cita una frase de Finnegan's Wake, de la novela de James Joyce, que dice three quarks for Mr. No me acuerdo, pero habla de los tres quarks, porque entonces esos tres quarks eran los que describían los protones y los neutrones. Pero a su vez la palabra quark parece como la cuarta generación de divisiones de la materia, ¿no? Digamos que pues si están las moléculas están compuestas de átomos, los átomos a su vez están compuestos de núcleos y corteza de los electrones y los núcleos a su vez de protones. Los quarks sería como la cuarta división de la materia que forma los protones y neutrones. ¿Puede haber un quink o una quinta división? Pues no está excluido. Lo que es claro es que si los átomos ya el ciudadano corriente no los ve, mucho menos las partículas elementales. Y tú has dedicado una parte importante de los inicios de tu carrera como científico a poner en marcha sistemas de detección. Hay que detectar, hay que ver, hay que ser capaz de decir sí, está esta partícula. Y eso has hecho un recorrido que arrancó aquí en Valencia, pero te llevó a Ginebra, te llevó también al Instituto Tecnológico de Massachusetts, a Chicago. ¿Nos resumes un poco cómo se trabaja? Porque yo creo que de ahí arranca todo lo que es tu vida científica hoy, ¿no? Tú aprendes a desarrollar instrumentos que sirvan para ver esas partículas elementales. Y luego ya nos contarás el siguiente paso, pero exactamente. ¿Cómo es esa vida exactamente del buscador de partículas elementales? Muy bien, sí, muchas veces a veces la gente pregunta, dice, bueno, pues habéis encontrado tal partícula, ¿la tenéis en una cajita? Pues no, las partículas que se descubren normalmente pues tienen una vida muy corta, tan corta que apenas la podemos ver, sino más bien vemos los efectos, las desintegraciones de estas partículas. En concreto, pues efectivamente, yo estuve mucho tiempo en Ginebra, ahí hice mi tesis doctoral. La última conclusión prácticamente de mi tesis es que si existía el quark top, tenía que tener una masa con un rango bastante grande, más o menos 170 más o menos 50 gigaelectronvoltios, mucho más pesada que la masa mucho más pesado que el protón o que el neutrón. Luego fui a Estados Unidos, efectivamente, donde estuve contratado por el MIT, pero hacíamos los experimentos en Fermilab, en Chicago. Y allí pues encontramos el quartop experimentalmente. Y efectivamente pues estaba en el rango que había predicho la teoría. Pero ¿cómo se encuentra el quartop, por ejemplo? Hace poco se ha encontrado también en Ginebra el Higgs, la partícula Higgs. Pues lo que se hace es colisionar partículas, en concreto pues cuando estábamos en Chicago hacíamos colisionar protones con antiprotones. Has nombrado antes la antimateria, el antiprotón no existe de forma natural, se produce artificialmente, es la antipartícula del protón y se les hace colisionar a muy muy alta energía. Y lo que vemos son el resultado de la colisión. Midiendo el resultado de la colisión con detectores de partículas es cuando deducimos la presencia del quartop, por ejemplo, o hace un año o dos la presencia del bosón de Higgs en el ZAR. A mí lo que me asombra, obviamente, diré y reconozco públicamente que nunca he leído uno de tus trabajos o los físicos que hacen este tipo de, pero sí me he fijado que publicáis unos artículos dando cuenta de estas cosas que nos dices aquí y que a lo mejor lo firmáis 200, 300, 400 personas. Sí. Un biólogo molecular de plantas cuando tiene un artículo de 10 autores ya son multitud. Claro. ¿Cómo se trabaja? Y probablemente
¿Ha tenido algo que ver el tener que trabajar en organizaciones tan complejas el que tú ahora hayas decidido trabajar de otra manera que te obliga a interaccionar con otros expertos también? ¿Cómo se siente uno entre 400 en un paper? Hombre, pues la verdad es que esto que hoy en día se conoce como la macrociencia es necesario, porque sin una colaboración de este calibre sería absolutamente imposible construir estos detectores que son carísimos, con miles y miles de componentes, con millones de componentes, de canales electrónicos, de detectores. El coste solamente es tan alto que solamente puede llevarse a cabo con la colaboración internacional de un montón de países y de universidades. Y el número de datos que se obtiene también es tan gigantesco que la única forma de extraer toda la información es otra vez mediante la colaboración internacional. Estas colaboraciones son absolutamente necesarias, imprescindibles para el avance de la ciencia hoy en día. Lo que sí que es cierto es que en mi caso, pues después de participar en Estados Unidos en este descubrimiento, volver a Europa y ver que decían, bueno, el experimento empezará en el año 2000, al final se retrasó muchísimos años, como intuía muchos investigadores, porque claro, el poner de acuerdo a muchas instituciones, luego la crisis económica, pues es muy complejo. Y digamos que yo lo que perdí un poco fue la motivación y la paciencia. Y tenías prisa. Tenía prisa por hacer otras cosas. Digamos, lo que estamos haciendo nosotros ahora es como si fuera un experimento de partículas en pequeñito. Tiene casi todos los componentes en cuanto a detectores de partículas, a electrónica muy complicada y muy extraordinariamente rápida, a la adquisición de datos, toda la informática, el análisis de los datos, en fin. Y además tiene un componente adicional, que es el componente médico, que para mí es muy atractivo. Eso el poder es trabajar con los médicos. Claro. Hoy has tenido la amabilidad de recibirnos en una empresa que se llama Oncovisión, que es una spin-off de tu centro, pero me consta que estás haciendo muchas otras cosas. Empieza por el principio, es decir, cuando tú te juntas con ingenieros y con médicos ya con este otro enfoque, ¿qué es lo primero que diseñáis? Y explica también a los televidentes si es porque se te ocurre a ti la idea o esa demanda de que los médicos te explican necesito tal cosa. Todo esto es muy interesante. O sea, ¿cómo se da ese salto desde un experto en detectar cosas a, oye, que vamos a detectar un cáncer? Yo tenía la inquietud desde el principio que lo que hiciéramos nosotros fuera útil. Por tanto, hubo muchas discusiones con los médicos al principio para ver lo que les podría ser útil. Y uno dice una cosa, un médico dice una cosa, otro dice otra, pero vas escuchando y al final pues vas teniendo conclusiones hasta que llegas a algo que pueda serles útil. Porque al final, si no, pues ¿para qué sirve lo que uno está haciendo? Si estás haciendo aplicaciones, más vale que se apliquen. Entonces, al principio empezamos con esta cámara que hay aquí, con la cámara Sentinela, que era una cámara que, hablando con el maravilloso doctor Ramón Sopena, de aquí de Valencia, del Hospital 9 de Octubre y del Hospital PSET, pues él dijo, mira, esta camarita, si hacéis esta cámara, podría ser bastante interesante para ver la tiroides o ver el riñón, ver órganos pequeños, y así descargamos el equipo grande. Ellos tenían un equipo bastante grande que podía ver el cuerpo entero, pero claro, para ver la tiroides no hacía falta. Si este equipo está completo, está absolutamente explotado, pues esto nos daría pie a ver con mayor resolución determinados órganos. Y de hecho, el primer paciente que hicimos en mi vida fuera un paciente de hipertiroidismo, se vio fenomenal, con una resolución excelente, mucho mejor que las cámaras que tenían en el hospital. Claro, lo bueno de hacer aparatos pequeñitos, como es nuestra misión, es que puedes poner toda la potencia, porque aunque sea más caro el detector o más costoso, al final
solamente es una superficie muy pequeña. Si haces un aparato de cuerpo entero, pues a lo mejor no puedes dedicar tantos recursos. Entonces, bueno, pues iba muy bien para la tiroides. Pero luego, empezando a viajar, pues en un viaje en Berlín, con un médico en Berlín, pues nos dimos cuenta de que lo era interesante de este aparato pequeñito, que formaba las imágenes casi en tiempo real, de forma instantánea, era el quirófano. Que era el que fuera pequeño y pudiera darle una información inmediata al médico, al cirujano en este caso, pues era esencial. Claro. Porque hasta entonces el cirujano no podía tomar una decisión, sino claro, tenía que esperarse a que se... A ver el resultado. A ver el resultado de la anatomía patológica, claro, que esto lleva tiempo a veces. Claro. Y bueno, pues era una forma de guiar mediante la imagen al cirujano. Una cirugía guiada por imagen. Y esto fue la imagen en tiempo real, no una imagen previa obtenida pues unos días antes con una resonancia magnética o con un TAC, ¿no? Sino en vivo, en el momento de la cirugía, además sobre la funcionalidad de ese órgano en particular o de ese ganglio, etc. ¿Qué tipo de energía se utiliza en ese tipo de cámaras y cómo se detecta? Bueno, pues lo que se utiliza en este caso de la sentinela es un radiofármaco que es el Tenecio 99, que es un emisor de rayos gamma. De rayos gamma, una energía en concreto de 140 kilovoltios, pero en fin, esto sí, tampoco es que sea relevante. Esto lo estaban utilizando muchos cirujanos con unas sondas que pitaban. Muchos cirujanos iban buscando. Pero claro, el que tengas una imagen es mucho más poderoso que tener una sonda que va pitando, ¿no? De hecho, pues ahora mismo en Estados Unidos, en California, o en San Francisco, están haciendo un ensayo clínico y están viendo, nada más poner la cámara, que encuentran cosas, encuentran ganglios que no encuentran con la sonda. Esto es bastante frecuente y es una cosa que a mí pues me llena de satisfacción. He visto, por ejemplo, un vídeo en el Instituto de Cancerología de México, en el cual pues una paciente pues sabían que tenía melanoma, pues intentaban buscar el ganglio, no lo encontraban, el melanoma estaba aquí, encima del cráneo, y al final pues con nuestra cámara la pusieron en el cuello e inmediatamente salió el ganglio. Claro, a esta persona se le extrae inmediatamente el ganglio. La pregunta es, ¿qué pasa si no hubiéramos extraído ese ganglio? Pues es bastante probable que hubiera metastasizado vía este camino linfático. Claro. Y bueno, pues digamos que estamos teniendo un impacto al final en la vida de los pacientes. O sea, que me ha impresionado de lo que has contado hasta ahora ya, aparte de que esto es muy impresionante, el impacto real sobre las personas y sobre la vida de las personas, es normalmente desde los laboratorios los investigadores tratamos de vender lo que sabemos hacer a base de tener un catálogo y de ir por ahí con el catálogo, yo sé esto, y normalmente no funciona. Aquí en España tenemos unos problemas tremendos para que la ciencia, incluso buena que se hace, llegue donde tiene que llegar, pero vamos con catálogos. Y tú has dicho una cosa que me parece muy importante, que es mejor escuchar qué necesidades tiene tu posible cliente, en este caso los médicos, los cirujanos, qué les pasa, y entonces tú hacer examen de conciencia con lo que yo sé le puedo ayudar. A mí me parece que es una manera mucho más eficaz de llegar. Es decir, no presumir de lo que sabe, sino cuénteme usted su problema, a ver si a mí se me ocurre una solución. Sigue, por favor. Pues absolutamente. Aquí lo que es fundamental es escuchar a los médicos. Y al final, pues es la gente que va a utilizar tu tecnología. Tú no puedes decir, tener una postura arrogante y decir lo que estoy haciendo yo es lo mejor del mundo, el médico me tiene que escuchar. Claro. No, eso no es así. Eso no va a ocurrir nunca. Claro. Sino que es al revés. Uno tiene que acercarse al médico y ver cuáles son sus necesidades. De hecho, ahora una
convocatoria bastante interesante que está ocurriendo en Europa y en particular en España. Los franceses van bastante más adelantados, que es lo que se llama oferta pública de tecnología innovadora. Los hospitales españoles están diciendo, necesito esto, y se lo proponen a la industria española. Y la industria española intenta solucionar ese problema. Entonces, uno de los instrumentos estrella que habéis desarrollado lo tenemos aquí entre los dos, el MamiPet. ¿Qué tiene de particular? Es obviamente por su BreastPet. Obviamente es un aparato que está destinado a la detección precoz, espero, del cáncer de mama, pero ¿qué tiene de especial respecto, porque mamografías y detección de cáncer de mama es una de las batallas que los médicos vienen librando hace mucho tiempo? ¿Por qué hacéis esto y cuál es la ventaja de este equipo? Bueno, tú eso lo vas a entender muy bien, porque tú eres biólogo, te has dedicado mucho tiempo a la investigación, además en la biología molecular de plantas. Esto es un aparato que lo que intenta ver es el estado de la biología molecular del pecho. Todas las imágenes de los rayos X, una mamografía de rayos X o una resonancia magnética, lo que estamos viendo es la estructura, pero no estamos viendo la biología. Claro. Lo que estamos viendo, pues si hay, por ejemplo, una microcalcificación, con un aparato de rayos X tenemos un emisor, un receptor, en medio está el pecho, tiene que haber algo de mayor densidad, como una fibrosis, una microcalcificación, que pare los rayos X para que lo veamos en la imagen. Aquí no se trata de ver eso, sino que se trata de ver es cómo está funcionando el órgano. ¿Hay algo anómalo en el funcionamiento del órgano? En el funcionamiento, no en la estructura. Por tanto, vamos a ver el problema mucho antes. Lo otro es la lesión, el efecto del tumor, pero no el tumor en sí. Lo que se trata aquí es de detectar el tumor en sí. Y eso tiene implicaciones muy importantes, por ejemplo, para el seguimiento de la quimioterapia. Cuando se aplica una quimioterapia, el cáncer, el tumor, sigue estando ahí. Y a lo mejor no vamos a ver una reducción en la masa tumoral hasta el cabo de 6 meses. Pero la quimioterapia ya está siendo eficiente, ¿o no? Nosotros, con este aparato, en un ciclo de quimioterapia, ya sabemos, al cabo de 3 semanas, si la quimioterapia está siendo eficiente o no. Esto es fundamental, porque imagínate que la quimioterapia no es eficiente. Vamos a estar dando esta misma quimioterapia durante 6 meses, que además, con toda la toxicidad con todo el efecto que lleva asociada. Pero lo peor es que no estamos dando la terapia adecuada. Y estamos haciendo perder el tiempo al paciente, un tiempo que no nos sobra. Y una cosa muy interesante que estamos viendo últimamente, aparte de que vemos muchos tumores que no ven los equipos de cuerpo entero, que no ven las resonancias, esto nos ha hecho cambiar, lo he visto yo, pero yo a veces soy muy escéptico. Debes de ser muy escéptico. Soy muy escéptico con los aparatos que no, y con todo, es la base de la ciencia, el escepticismo. Muy escéptico, pero con un amigo americano fuimos al Hospital General, pasaron un paciente y luego pasaron el paciente por el mamógrafo. Pues ellos tienen ahí un mamógrafo, el MAMI, el aparato que hemos desarrollado. Bueno, habíamos visto un tumor en la otra mama que no le habían detectado en absoluto. Fíjate. El tratamiento de ese paciente cambió radicalmente debido al aparato. A ver, esto es muy importante. Claro. Pues en un paso más, lo que es interesante de la biología es que nos estamos dando cuenta que observando la dinámica, claro, en una resonancia magnética o en un aparato de rayos X, no hay una dinámica, estás viendo la estructura no cambia. Aquí estamos viendo la biología, podemos ver cómo va cambiando esa biología al cabo de minutos. Cuando dices la biología, para que nos entiendan, ¿estás viendo alguna reacción metabólica? ¿Estás viendo? Estamos viendo, en la mayoría de los casos, la absorción de glucosa, o sea, una
la reacción metabólica, el consumo energético, claro, que normalmente pues, las células cancerígenas está tienen asociado un consumo mucho mayor por la proliferación. Hay evidentemente otros marcadores biológicos mucho más potentes que conocemos perfectamente, pero simplemente con la glucosa vemos, estudiando la dinámica de la absorción en distintas partes, en este caso del pecho, y dónde está el tumor, la forma del tumor, podemos saber la heterogeneidad del tumor. Es decir, si el tumor es un ER positivo, si es un estrógeno, si es progesterona, si es un triple negativo. Claro, esto tiene un poder enorme, claro, porque la quimioterapia que apliquemos nos la va a dar la imagen. Claro. La imagen va a ser capaz, esto es absolutamente imposible, claro, hacerlo con métodos de estructura. Claro. Y también habéis hecho incursiones en campos que parecen no tan angustiosos desde el punto de vista de que estamos hablando de la vida de pacientes, pero sí con aplicaciones médicas importantísimas, por ejemplo, en odontología. ¿Con qué tipo de tecnologías, qué estáis haciendo en este campo? Porque entiendo que estáis utilizando cosas como la resonancia magnética nuclear para ver los huesos de los dientes mejor. En el caso que has mencionado, pues cualquier radiólogo le preguntas la resonancia magnética, cómo ve los huesos o los dientes, y la respuesta del radiólogo es que la resonancia magnética no ve ni los huesos ni los dientes. Haces una resonancia magnética de la cabeza y verás el aire en negro y también los dientes en negro. No puedes distinguir entre el aire y los dientes porque todo el mundo piensa que los dientes no emiten una señal que pueda ser percibida por la resonancia magnética. Esto no es cierto, sí que emite una señal. También emite una señal los huesos. El problema es que hay una señal muy débil y muy rápida, extraordinariamente rápida. Pero estamos desarrollando una tecnología, o hemos desarrollado una tecnología, que sí que es capaz de desarrollar esta señal tan rápida. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? Pues eliminar completamente la radiación en el caso de las clínicas dentales o incluso dentistas individuales, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, la ventaja de la resonancia magnética es que no solamente vemos el tejido duro de los dientes, sino que también al mismo tiempo podemos ver con una calidad muchísimo superior a los rayos X el tejido blando. O sea, vamos a ver muy bien la encía, el nervio periodontal y por supuesto pues toda el poder tener en una imagen al mismo tiempo el tejido blando con una calidad extraordinaria junto con el tejido duro, pues eso va a proporcionar una ayuda muy importante para los dentistas. Bueno, te estoy escuchando que casi se me ponen los pelos de punta de pensar en imaginar, pensar, ¿no? Porque yo ahí no llego a pensar en eso, pero en imaginar posibles aplicaciones, yo qué sé, de utilizar técnicas de detección complejas para estudiar el cerebro, es decir, no, ya mezcla de tejidos blandos, tejidos duros, distinta combinación de tecnologías, esto es apabullante, ¿no? Efectivamente, esto pues no es más que empezar. Nosotros vemos que las aplicaciones van a ser numerosísimas, como has citado, por ejemplo, en el caso del cerebro, que ahora mismo pues el cráneo tampoco se percibe en una resonancia magnética. Claro. Y entonces ahora estamos en un proyecto europeo que hemos pasado a la primera fase de cáncer de próstata y pues trabajando con médicos de la FE, pues tenemos muestras de tumores de próstata y los vemos perfectamente con una resolución impresionante. El tumor cáncer de próstata es un gran problema, o sea, el tumor de mama está bastante bien enfocado, pero el problema del cáncer de próstata es que no se detecta con ninguna técnica de imagen prácticamente, y como sabes el test del PSA claro, falla muchas veces. Falla terriblemente. Falla muchas veces. Se nos va el tiempo volando y no me resisto porque varias personas que sabían que íbamos a conversar me han insistido en que debía de preguntarte tu opinión
sobre el desarrollo de instalaciones de protonterapia, incluso aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo lo ves? Y con esto yo creo que además yo creo que es una pregunta también de interés muy general para todos los que nos están escuchando. Claro. ¿Qué esperas de la protonterapia tú? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la protonterapia es absolutamente necesaria. Se sabe que en muchos pacientes, especialmente los niños, pues no se puede aplicar ninguna otra técnica. El problema de la terapia, radioterapia convencional, es que estamos irradiando de forma innecesaria el tejido circundante, que no es el tumor. Y es imposible con la terapia convencional evitar el afectar al tejido sano, ¿no? Se puede minimizar y se ha estudiado muchísimo y se minimiza bastante, pero con la protonterapia esto es mucho más eficiente. No es que seamos mucho más letales con el tumor, un poquito más probablemente, pero sobre todo es que no estamos irradiando el tejido sano. Claro, en caso de un niño, pues que determinados órganos están todavía formándose, no digamos en el cerebro, pues claro, es un crimen afectar, tocar ese tejido sano que podría afectar el crecimiento posterior, ¿no? O sea que la protonterapia, yo creo que hoy en día nadie tiene duda de que es absolutamente necesaria. Bien, José María, se nos ha ido el tiempo. Ha sido un placer. Yo he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho y estoy seguro que todo lo que nos has contado es de gran interés para las personas que nos van a escuchar. Mucha fuerza, mucho ánimo para seguir este camino que llevas. Muy bien, muchísimas gracias, José Pío.